Si has caído en este video son por dos razones: o quieres iniciarte en el negocio de máquinas expendedoras, o eres curioso, igual está muy bien. En este video vamos a ver cómo es un día de recojo de dinero de las máquinas expendedoras, y en el transcurso del video ya te digo que tomes nota porque te diré todos los datos de cuánto vende y cuánto se gana con una máquina. Empezamos. El día comienza visitando algunas máquinas expendedoras ubicadas en una universidad de mi ciudad. Como no tengo permiso para decir el nombre de la universidad, solo les puedo decir que esta universidad tiene aproximadamente 5.000 alumnos, además de contar con buena seguridad en el campus y un excelente ambiente. Bueno, en esta visita he venido con mi equipo, que son los que me ayudan en el abastecimiento de productos y en el control administrativo de las máquinas expendedoras. Aunque en este video haré la finta que hago todo yo, y uno de mi equipo tendrá la función más importante el día de hoy, que es grabar para ustedes. Cada vez que retires dinero de alguna máquina expendedora, se tiene que ver obviamente a los alrededores para que te cerciores que todo está normal. Aunque aquí estemos dentro de la universidad, igual estamos en Perú. Pero ya si pasara que te robaran ya sería pendejada. Es aquí, ya verás, va a ser un golpe perfecto. Lo que hemos hablado, ¿eh? Rompemos el cristal, entramos, vaciamos y fuera en 33 segundos. Vale. ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Antonio! ¡Antonio, ¿estás bien? No. Siempre empiezo retirando todas las monedas de la caja de stock y luego continúo con el monedero en sí. Retiro solo un poco de este monedero, ya que tengo que dejar monedas para que la máquina pueda dar vuelta a los clientes. Tengo que retirar las monedas por denominación y una a la vez, ya que las monedas se guardan en tubos separados dependiendo si son de un sol, 50 céntimos, etc. Es por eso que toma algo de tiempo. El recojo de monedas lo hago dos veces a la semana, salvo en épocas de exámenes, ya que los alumnos no están tanto tiempo dentro de la universidad, por ende no compran o gastan mucho, y ahí sí solamente recojo una vez por semana. Culminando de sacar todas las monedas, vuelvo a poner en su posición correcta el monedero y veo las ventas que ha realizado la máquina y las registro. Recuerdo que cuando era novato esta parte siempre se me olvidaba, quizás era por la emoción. Después que ya termine esa tarea, aprovecho en realizar una limpieza con un trapo y un limpiavidrios. Basta con eso, algo sencillo y práctico. Esto lo trato de hacerlo cada vez que visito una máquina. Y además realizo una limpieza exhaustiva aproximadamente una vez al mes, porque yo sí soy algo flojo. También obviamente aprovecho en realizar el abastecimiento de productos cuando estoy retirando el dinero. Mientras se realice el abastecimiento de productos, te diré lo bueno, lo chévere, lo más importante quizás de este video. Te diré cuánto vende una máquina expendedora aquí en una universidad, en provincia, y en cuánto tiempo puedes recuperar tu inversión. En esta universidad tengo 5 máquinas. Te daré los datos de una de las máquinas, que es la que se puede decir que una de las que más vende. Te comento, esta máquina tiene trabajando desde finales de 2016 en esta universidad. En promedio ha vendido 4.000 soles al mes. Me costó alrededor de 5.500 dólares, que serían aproximadamente 20.000 soles. En este negocio debes tener un margen de ganancia bruto de entre 40 a 50%. Quiere decir que por cada 1000 soles que vendas, ganes 400 a 500 soles, sin contar tus gastos fijos, como pueden ser transporte, mantenimiento, servicios, alquiler de espacio, local o tu personal. Ten en cuenta que en una universidad los meses de julio y diciembre son casi perdidos, porque no hay alumnos, todos están de vacaciones, así que en la universidad solamente en esos meses hay algunos profesores y los vigilantes.
Así que no todo es color de rosa cuando lo coloques unas máquinas en una universidad. Por ejemplo, en un mes de diciembre se puede vender aproximadamente 1.500 soles. Pero en los meses donde empiezan los ciclos académicos, puede vender hasta 7.000 soles. Por eso te decía antes que aproximadamente vendes 4.000 soles al mes en promedio. En mi empresa manejamos un margen de ganancia bruto de 50%, además de tener los costos fijos al mínimo posible. Lo que sí es que pagamos una mensualidad a la universidad, que es un costo por el espacio para colocar una máquina. Ellos ya se encargan de la electricidad, de seguridad, etc. Entonces, si vendo 4.000 soles en promedio, mi ganancia bruta es de 2.000 soles al mes por máquina. Quiere decir que mi retorno de inversión es de menos de un año en circunstancias normales y sin contar los costos fijos. No los coloco aquí porque pueden variar enormemente si tienes una sola máquina o tienes 10 máquinas o tienes 20 máquinas. O también porque tienes que ir a abastecer las máquinas a las afueras de la ciudad o están a 3 cuadras de tu casa. Entonces los costos fijos varían enormemente dependiendo de ti. Ahora, ¿por qué dije en circunstancias normales antes? Porque este video lo estoy editando en plena cuarentena del coronavirus y no hay clases en ninguna universidad del Perú, hasta sabe Dios cuándo, así que no tendré ventas de esas máquinas y seguiré teniendo mis mismos costos fijos. Espero seguir teniendo mi empresa al término de la cuarentena. Bueno, en los negocios reina la incertidumbre y los emprendedores lo sabemos. Menos mal que este modelo de negocio es relativamente sencillo de administrarlo con pocos gastos fijos. Si no, en este momento que estoy editándolo, yo me hubiera ido a la mierda por más con buen control emocional o buen control administrativo que tengas. Igual te comento, para que no tengas lástima de mí, de que tuve un minuto de iluminación en toda mi vida, de oscuridad. Y dos meses antes de que ocurriera este tema de la cuarentena, del coronavirus, invertí en un modelo de negocio de máquinas expendedoras, pero algo distinto, llamado Tiendas Way. Igual este video no es para eso, les dejo en la descripción del video un link sobre eso, y así puedas tener más información si es que aún no lo conoces y te interesa. Bueno, entonces seguimos. Teniendo en cuenta que la vida útil de una máquina expendedora es de 10 años como mínimo, el fabricante dice que puedes esperar incluso hasta 20 años, tendrás un activo que te genere flujo de ingresos y ganancias siempre y cuando sepas administrar bien tu negocio. Lo que más me gusta de las máquinas expendedoras es que yo no tengo que vender, ellas lo hacen por mí, día y noche, mientras duermo, cuando estoy con mi familia en Navidad, cuando estoy festejando mi cumpleaños en una playita del norte del Perú, aunque este cumpleaños lo pasaré en cuarentena, encerrado en mi casa. Gracias coronavirus por la... Bueno, discúlpame, casi me excedo. Continuando con el video, si quieres iniciar en este negocio de máquinas expendedoras, necesitas tres cosas sí o sí. Primero y lo más importante es saber dónde vas a ubicarla. Ya tienes que haber tenido conversaciones con la institución, si ya tienes un contrato firmado mucho mejor, o por lo menos un acuerdo. Dos, una movilidad, para que puedas llevar tus productos y tus costos logísticos y fijos no se incrementen mucho. Y tres, tener una máquina disponible. Incluso al inicio puedes empezar alquilándola. Puedes decir a la empresa que vende o alquila máquinas que te haga un alquiler venta. Primero la alquilas por quizás 6 meses, un año, con la condición de que la compres al término de ese periodo. Ahora, si te va mal, quizás tengas que pagar una multa o una penalidad, pero ya va a ser mucho menor el riesgo de haber adquirido una máquina expendedora. Ojo, que en este negocio tampoco es seguro, ya que puedes quizás equivocarte en dónde ubicar la máquina. Quizás lo ubicas en un instituto que tiene 30 alumnos y no te vende nada. Entonces asesórate y empieza. Muchos gurús financieros lo recomiendan.
Si te gustó el video, déjate un like. Si no, igual gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.